adelanta el propio Varela, la espera Torres. Buen control orientado con el pecho del 7. Se viene Almirante, la tiene Torres. Maniobra individual de Torres. No lo puede parar Rubira. Qué bien que la hizo frente al área, punta al centro. Lo pudo uno. Qué lindo cabezones. Va por ella Torres. Gana Torres. Corre el 7. Llega Tony. Bien por Torres. Triunfa en velocidad. Pisa el cuadro mayor. Espera Vivanco. Engancha. Y ahí estaba. Así que pelea Torres. Sale Tony. Ya va a buscar ahora el Guri García. A toda velocidad el que corre es el número 7, Juan Manuel Torres. Se centraliza, no abre por el sector derecho, tampoco por el izquierdo. La infracción. Vivanco, apertura de Duarte que viene para Torres, ya piensa en el área, engancha y lo hace bien, le queda para la zurda, ahora para la derecha le puede pegar, no todavía, pisa el cuadro mayor, agacha la mirada, va a meter el centro, viene por bajo y está Vivanco, la dejó correr Vivanco, Torres para ir a buscar otra vez, se la queda el 7, viene Torres, cambia de velocidad, Torres, falta contra Torres, cayó el 7. López rechazaba y ya le queda Matarilla, que quiere salir rápido con Torres, que queda en ataque el chaqueño, la tira por afuera, quería pelear, manotazo en la cara de esto. Vivanco, Pérez, Torres le puede pegar, no todavía, buena recuperación de Peralta, va Villarreal, triunfa Torres, gran recuperación, cayó, penal para Almirante, penal para el equipo de Benítez. Llega más allá de la mitad de la cancha, la profunda. Pelota la pone Velázquez, Velázquez para que corra Juan Manuel Torres, se mete en diagonal dentro del área, está para que defina. ¡Ay! Tiene el 8, pide por el otro lado, se equivoca y ahora se viene Juan Manuel Torres, cruza la mitad de la cancha, ya se viene jugando por allí para Vivanco, para afuera. Ya vamos a estar con eso, bueno, seguimos sin tener problema, viene Ana, Torres, le queda la pelota a Vivanco. Controla orientado para recostarse contra la derecha. Se viene Almirante, pretende el tercero. Lindo toque adentro para Duarte. Viene Duarte, toca por un lado, va por el otro. ¡Duarte! Pipi le pellizcó la pelota. Y se la da de primera para Torres. Torres mete centro. ¡Y la pelota se fue besando! El palo izquierdo en el cabezazo. Toca Varela, viene para Torres, casi se le escapa a Torres, se la queda igualmente el 7, busca el fondo de la cancha, lo encuentra, cambia de velocidad, levanta la mirada, apunta al área, viene el centro, va pasado, no le alcanza Romero. Costas, buen cierre a ojos abiertos de Varela, centraliza luego Torres, José Luis entiende que el 7 es rápido, se la entrega entonces, tira por un lado, va a buscar por ese mismo lugar, la tiene Torres, quiere el tercero, centro, rebotó en sí. De Almirante, va por ella Pedroso,
pero no se puede quedar con la bocha. La deja pasar Torres y va a buscar la pelota. El número 7 va a Juan Manuel. Va mano a mano con Alexander Zurita. Engancha hacia adentro, quiere meter el centro, lo engañó bien. Ahora sí remató Torres. Encontró la vuelta para empujarla. Va Ibáñez. Ibáñez la juega de primera para Torres. Dentro del área Torres. Lo marcaba uno, lo marcaba dos. La pelota le quedó a Villoldo. Vale todo dentro del área. Jugó para Torres. Torres al arco y la pelota. Para ir a buscar sobre medio, reclama infracción, sí. No les dan todavía, Torres que viene, avanza Torres, súbito freno del 7, bien por Torres, busca el fondo de la cancha, centro que va, este es Agustín Pérez. Ahogándose más que el resto, se puede venir a la cancha. Al piso fue José Luis, la dejó correr, Torres. Libre a la pelota Mateo Levato en el primer palo. Entra el centro entonces, de Torres, cabezazo arriba y el arquero. Para meter la 8 al área, va Torres, mete el centro, va buscando el segundo palo, por allí estaba Joaquín Ibáñez. Nuevo la quiere Varela, siempre está Vivanco, viene el centro, va cerradito, sale Pérez. Contra la pelota Torres, viene el centro, va cerradito, se la queda Pérez, queda el rebote, Zica con izquierda, se aleja el 10, apenitas liberado el primer caño de Pérez, le pega Torres, Pérez, ¡gol!